Saludos, esta es una transmisión en vivo de la revista de Medicina y Salud Pública. Mientras todo Estados Unidos y gran parte del mundo homenajea a las personas que han lamentablemente perdido la vida por el COVID-19 en una iniciativa del presidente electo Joe Biden, Puerto Rico, que se une al homenaje junto con el Departamento de Salud y el Colegio de Médicos de Puerto Rico, tiene una razón para celebrar. Es la cuarta jurisdicción en el planeta proporcionalmente con más vacunas. Y se había hablado de lo lento que estaba el proceso de vacunas. Vamos a hablar sobre esta historia importante con el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado. Saludos, doctor. Saludos, Penchi, y saludos a todas las personas que nos están escuchando. Óigame, doctor, ¿cómo es eso de que somos en la cuarta jurisdicción? En una semana en donde hemos debatido muchísimo sobre si realmente lo hemos hecho bien o estamos atrasados en la vacunación. Pues mira, no, nosotros hemos hecho todo el trabajo, ¿verdad?, proporcionada a la cantidad de vacunas que hemos recibido. Para que la gente entienda, Puerto Rico recibe 40.000 dosis semanales y alrededor de 272.000 vacunas se han recibido, 221.000 vacunas se han administrado. El sobrante, pues, significa que el jueves llegaron una cantidad de vacunas de la segunda dosis, que no se empiezan a repartir. El día de hoy se empezaron a repartir. ¿Por qué? Porque los fines de semana no se algunos centros no administran. Esto, sin duda alguna, es un logro de todas las personas que han trabajado, de la doctora Cardona, que es una persona profesional excepcional, del Colegio de Médicos, que ha sido un brazo operacional del Departamento de Salud, de voces de los enfermeros, de la cantidad de proveedores que lo han hecho. O sea, nosotros hemos trabajado arduamente, y la Guardia Nacional también, debo decirlo. Nosotros hemos trabajado arduamente, ¿para qué? Para poder vacunar la mayor cantidad de pacientes posible y demostrarle al CDC que nosotros podemos manejar más vacunas, y eso es lo que estamos haciendo. Estamos todos los días en comunicación con ellos, ¿para qué? Para que nos puedan distribuir más vacunas, que el presidente Biden ha dicho que, porque esto es una situación de todos los estados, que van a repartir más vacunas, y Puerto Rico no va a ser la excepción. Pero no llegaron las vacunas que se nos prometieron. No, para diciembre teníamos una cantidad de 300.000 vacunas y llegaron menos vacunas, pero eso, pues, ciertamente nosotros hemos vacunado a la gran inmensa mayoría de los pacientes que se nos han asignado. Ciertamente, pues, necesitamos más vacunas. Lo que quiero es que la gente entienda que se ha vacunado directamente proporcional a la cantidad de vacunas que hemos recibido, y ya vemos que somos la cuarta jurisdicción que mejor lo ha hecho. ¿Hay alguna distribución de vacunación por zonas con más riesgo o menos riesgo? Porque, por ejemplo, la gente del oeste, de los centros de cuidado extendido del oeste para adultos, se ha quejado de que allí no han vacunado. Pues mira, en el día de hoy nosotros hemos hecho el análisis y ciertamente sí se han vacunado algunos centros, algunos otros centros no. De hecho, el Colegio de Médicos... ¿En Mayagüez estamos hablando? Sí, en Mayagüez hay una gran cantidad de centros que obviamente la farmacia Walgreens se están vacunando y que han vacunado cerca de 7.000 pacientes. El Colegio de Médicos se añade a este esfuerzo para poder lograr vacunar aquellos centros que quizás Walgreens no tenía registrado, y si bien no tenía registrado, ¿para qué? Para poder llegar, que esa vacuna le llegue a todos estos pacientes que están encamados. O sea, son una cantidad de esfuerzos que nosotros estamos realizando en conjunto con VOCE, en conjunto con Avencina, en conjunto con el Colegio de Médicos, el Colegio de Enfermería, farmacias de grandes cadenas, las farmacias de comunidad también se van a añadir a esto, los IPAS 330, la Asociación de IPAS de Puerto Rico. O sea, todo el mundo quiere vacunar en Puerto Rico, y lo importante es que todo el mundo en Puerto Rico, mucha de la gente, ¿verdad? No debo decir todo el mundo, porque una gran cantidad de pacientes quieren vacunarse, que al final del día ese es el objetivo, porque si hablábamos de esto hace un mes atrás, estaba la resistencia a la vacuna, pues resulta que ahora no, y eso es importante. Comenzó la vacunación de los maestros. Comenzó la vacunación de los maestros. Debemos recordar que una de las cosas importantes que dice la Academia de Pediatría, que el doctor Ramos lo ha dicho muchas veces, hay depresiones en los niños, tenemos niños que no comen en los comedores, o sea, que comen en los comedores escolares, debo decir, tenemos niños que no tienen internet, no tienen una computadora, la mayoría de los maltratos en las familias, los maestros lo identifican, o sea, esto es un componente sumamente importante, y nosotros lo que queremos es tener una meta. ¿Y cuál es la meta? Pues mira, vamos a abrir la escuela, a lo mejor no se puede cumplir la fecha que estamos prevista, pero tenemos que dirigirnos hacia abrir las escuelas, y obviamente Estados Unidos también, dentro del plan del presidente John Biden, está también esto mismo, abrir las escuelas, o sea que esto no es algo que no nos inventamos. ¿Es una meta accesible con la lentitud que hemos tenido en la recepción de las vacunas? Es una meta accesible y vamos a trabajarla con ella. Ciertamente nosotros en febrero vamos a tener mayor cantidad de vacunas, y eso es lo importante, que la gente entienda y que tenga la calma, porque vamos a tener más vacunas. Esto no tiene que ver con ustedes, pero tiene que ver con las condiciones higiénicas.
¿Estarán las escuelas preparadas para abrir en marzo? Bueno, ese plan lo estamos trabajando junto con la Secretaría de Educación, ¿verdad? Eso, obviamente eso como bien, le compete a la Secretaría de Educación. Ciertamente estamos desarrollando un plan específico para poder abrir las escuelas de diferentes formas. A lo mejor podemos abrir un 50% de las escuelas. A lo mejor un día va un 50, al otro 50, a lo mejor es menos. A lo mejor las clases duran menos, a lo mejor se puede hacer más por internet a los que tengan el acceso. O por regiones, ¿no? O por regiones. Y lo otro es que los padres quieran enviar a sus hijos a la escuela. O sea, todo esto se está considerando. Pero por ejemplo, en el sur es difícil. Claro, es difícil y estamos buscando alternativas. Créanme que lo importante es que los niños tengan el acceso a la educación, ya sea presencial, que si los padres lo decían, o ya sea, ¿verdad?, por internet, o ya sea por escrito, como bueno, sea. Le pregunto por el aspecto que tiene que ver con ustedes. ¿Habrá las condiciones higiénicas? ¿Habrá papel sanitario? ¿Habrá? Porque eso es famoso en las escuelas. Definitivamente. ¿Habrá hand sanitizer? Tenemos una gran ¿Habrá cantidad, mascarilla? Tenemos una gran cantidad de epidemiólogos trabajando en eso. La buena noticia es que el CDC ha aprobado unos fondos adicionales para Puerto Rico para protección. ¿Por qué? Porque se sabe que las escuelas tienen que abrir para pruebas. Y una gran cantidad de otras cosas más que vamos a estar anunciando próximamente. Hablando de la salud mental, ¿hay alguna estadística, algún perfil, algún número que ustedes tengan sobre cómo ha afectado esta pandemia a la salud mental y qué están haciendo ustedes? Yo he estado reunido con diferentes sectores, ¿verdad? Precisamente de esto, para que preparen unos perfiles de lo que está sucediendo con la salud mental, porque sabemos que han aumentado los suicidios en Puerto Rico y queremos, obviamente tenemos que, ¿verdad?, analizarlo todo en un contexto, pero sí se sabe que las depresiones están aumentando, se sabe que hay depresiones en los niños por no poder interactuar, se sabe que los maltratos están aumentando, o sea, hay muchos factores que por eso es que a nosotros se nos hace apremiante poder trabajar con esto. Hubo un brote de COVID en la cárcel de Ponce, llegaron a 70. ¿Hay algún rastreo que indique cómo empezó esto? Pues se está trabajando, se está investigando, ciertamente, pues de alguien que vino de afuera, ¿verdad? Eso lo estamos, yo estoy en comunicación con la Secretaría de Corrección, también en Bayamón ocurrió uno, logramos contener, ¿verdad?, la cantidad, vacunando, y ciertamente también en las cucharas estuvimos también trabajando directamente nuestros epidemiólogos, trabajando con el Departamento de Corrección. En las últimas horas hubo otro asesinato terrible de una mujer joven. Alguna gente dice que este es un problema de criminalidad, pero que también es un problema social, y otros dicen que es un problema de salud pública. O sea, que aquí hay un problema de salud mental metido ahí. ¿Cómo usted lo ve? Mira, hay un problema de salud mental en Puerto Rico, no podemos tapar el cielo con la mano. Sabemos que el COVID pudiera haber agravado todo esto porque la gente está, ¿verdad?, encerrada y ciertamente es algo que nosotros tenemos que trabajar con la salud mental de Puerto Rico, tenemos que analizar todos estos factores, tenemos que analizar el acceso de servicios a los servicios de salud que se vieron afectados por el COVID, aquellos pacientes que quizás no pudieron ir al médico por miedo. O sea, son muchas variables que nosotros tenemos que analizar y que al final del año vamos a ir viendo lamentablemente y tenemos que ir trabajando con eso. ¿Usted va a hacer algo nuevo en el Departamento de Educación a tono con esta experiencia del COVID? ¿Va a reorganizarlo? ¿Va a solicitar más recursos? ¿Va a solicitar más gente, más personas? ¿Qué va a hacer? Pues mira, en el Departamento de Salud nosotros tenemos un Departamento de Epidemiología robusto. Nosotros tenemos 70 epidemiólogos desplazados por toda la isla. Tenemos el tratamiento de anticuerpos monoclonales. Estamos dividiendo el Departamento de Salud en dos grandes ramas, una rama administrativa para que una persona se encargue de todo lo administrativo del departamento y la burocracia. Y lo otro sería la parte médica, en donde tengamos un departamento de epidemiología, pero que tenga médicos, que tenga infectólogos, que pueda ser dinámico, hacer alianzas con el colegio de médicos. O sea, nosotros queremos hacer un montón de cosas para darle un giro nuevo al Departamento de Salud. ¿Por qué? Porque el COVID nos trajo a nosotros una situación en donde el Departamento de Salud tuvo que contratar a unos epidemiólogos porque estaba vulnerable, ¿verdad? Y si no hubiéramos tenido esos fondos hubiera sido complicado. Así que basado en eso, ¿el departamento no necesita más recursos? El departamento siempre va a necesitar más recursos. O sea, la gama de cosas que hace el departamento, o sea, tiene un laboratorio del estado en donde procesamos todas las pruebas. Ahora vamos a comenzar lo que se llama vigilancia genómica para ver aquellos perfiles de los PCR que a lo mejor tengan alguna alerta que pudiera ser una mutación del virus. Estamos trabajando con eso para hacerlo desde Puerto Rico. Con el CDC todavía no nos podemos olvidar del dengue. Tenemos dengue, estamos continuando los programas que existen de vigilancia de dengue. ¿No? Está controlado ahora mismo, pero no podemos perder la perspectiva. Estamos coordinando un montón de iniciativas dentro de la situación del dengue, incluso una vacuna que pudiera estar aprobándose para dengue. En cuestión de nada, Joe Biden es el nuevo presidente de Estados Unidos. ¿Qué usted espera de ese presidente? Pues mira, yo espero mayor apertura para Puerto Rico, espero mayor comunicación para Puerto Rico,
Y que tengo una esperanza bien grande, porque ciertamente, pues la situación de Puerto Rico... Menos discrimen, claro, definitivamente. La situación en Puerto Rico, y ahora pues comenzamos, entonces tenemos que ir a Washington a pedir los fondos, ¿verdad? Porque este año se nos acababan, esperamos, ¿verdad? La expectativa y la promesa que ha ocurrido es que se nos trate con la misma fórmula que se trata a los demás estados. Y estamos trabajando con todo esto y tenemos la esperanza de que va a haber, por lo menos hasta ahora, con el Comité de Transición ha habido una comunicación espectacular con el Departamento de Salud. O sea que no tenemos por qué pensar que no la va a haber con el presidente. ¿Es posible la paridad en todos los programas médicos? Es posible que nosotros podamos obtener una buena fórmula para cambiar el estatus. Sin cambiar el estatus es posible. Bueno, para tener esa de esto, pues tenemos que ir allá y sentarnos porque nos puedan tratar de la misma forma que se trata a los demás estados. Así que eso es algo que vamos a estar trabajando. Tenemos el compromiso. Y hay muchas cosas que pudieran mejorar para Puerto Rico. Gracias, secretario. Gracias a ustedes por la mala oportunidad. Esta es una transmisión en vivo de Medicina y Salud Pública. En breve hablamos con el presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico. Mi nombre es Luis Penchi. Cubrimos la medicina y la salud. Cubrimos la ciencia, porque la ciencia es noticia.